se llama Franja Kids, a través de señal Billeta Dulce. Y comenzamos con la mejor música infantil. ¿Y cuál es nuestra siguiente canción? Espera, porque también les traemos cortos animados, notas ecológicas y canticuentos. ¡Comencemos ya, comencemos ya! Aguarda, aguarda, Pipe. ¿Cuál es nuestra primera canción? Eso mismo les pregunto yo. Ustedes traían la primera canción. ¡Ah, ya me acordé! Nuestra primera canción es La Gallina Cocinera. Esta es la canción de la gallina, coco, coco, cocinera. Sabe preparar muchas comidas, caca, 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 cera. Sus hijos, los pollitos, la esperan muy contentos para comer la comida de mamá. Comen pastas y verduras, muchas frutas y licuados. Son muy ricas las recetas de mamá. Porque todos lo sabemos, la comida de mamá tiene un ingrediente muy, 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 muy especial. La gallina a sus pollitos les cocina con amor. Su comida es muy rica y tiene buen sabor. Esta es la canción de la gallina, cantan con mucha alegría esperando la comida de mamá. Todos juntos en familia, ellos comparten la mesa muy contentos, siempre comen con mamá. Porque todos lo sabemos, la comida de mamá tiene un ingrediente muy, 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 muy especial. La gallina a sus pollitos les cocina con amor. Su comida las mamás y las gallinas tienen algo en común, es que todas sus comidas las hacen con un ingrediente, el amor. Es como lo que le da el toque especial a las comidas. Para que le den un toque rico y delicioso. Y ahora nos vamos con nuestro próximo canticuento. Que conoceremos a unos amigos que son el ratón y el león. Con un ratón y escuchó muy sorprendido lo que proponía el roedor. No me tragues, leoncito, no acabes con un amigo. Si me perdonas la vida, estaré en deuda contigo. ¡Ay, qué cosa tan graciosa! Pero si soy un león, si te perdono la vida, es porque tú tienes buen humor. Un león muy melenudo fue atrapado en una trampa por temibles cazadores que lo ataron por las cuatro patas. ¡Ayúdame, ratoncito!
y el ratón agradecido le mordió las ataduras con sus fieros dientecillos. Es una gran moraleja de un equipo ganador. Porque ratón y león recibieron su favor. Recibieron su favor. ¿Y cuál es la moraleja de este canticuento? No debemos menospreciar a los más chiquitos o demás, porque cuando necesitemos ayuda, ellos nos pueden estar sirviendo. ¿Y qué sería del león si subiera comida del ratón? En este momento estaría en un circo o en una feria. ¿Y cuál es nuestra siguiente canción? La farolera. Tenía una escoba. Y para llamar al coronel, se subió al tejado y comenzó a cantar. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Ocho veinticuatro y ocho treinta y dos. Y ahora nos vamos a lavarnos las manos. Las manos a lavar.
¿Y en qué momento nos tenemos que lavar las manos? Antes de comer un pan, antes del lunch o el almuerzo, después de ir al baño. Cuando jugamos, después de que jugamos en el piso y después de que vamos en el autobús también. Y después de jugar en la arena. Bueno, mientras nosotros nos lavamos las manos, vamos a comer Ciales. Ya regresamos con la nota verde. Y ya regresamos de comer Ciales. Y llegó el momento de la nota verde, que hoy es con un amigo que estuvo por un tiempo perdido. Juan Carlos Bodoque. Y hoy es con algo que le temía, las arañas. Era una mañana, como todas las mañanas. Iba a darme una refrescante ducha cuando sucedió algo terrible. Abran paso, abran paso. Signos vitales. ¡Pulso! ¡Rápido, que lo perdemos! ¡Resiste, Bodoque, resiste! ¿No puede ir más rápido? Recobré el conocimiento en un lugar muy extraño. ¿Qué le pasó? Bien, iba yo tranquilamente a ducharme cuando de pronto... ¿De pronto qué? Cuando de pronto... ¡Vi una araña! Una araña. Lo que usted tiene es fobia a las arañas. ¿Ah? Le recomendaré un especialista. Y por favor, no arme más talaraca. ¡Cálmese, cálmese, cálmese! Para combatir mi aracnofobia, la doctora me envió donde el profesor Nibaldo Churreto, un excéntrico entomólogo. Buenos días, amigo. ¿Usted es el experto en arácnidos? Claro que sí, amigo. ¿En qué puedo ayudarte? Tengo aracnofobia y usted es el único que puede salvarme. Por supuesto. Pasemos a mi cobaya. La principal característica de las arañas es que tienen 8 patas. Además, pertenecen al orden de los artrópodos. ¿Artrópodos? Sí, artrópodos. Es decir, posee patas completamente articuladas como los cangrejos. Y no tiene esqueleto interno, sino que una estructura rígida externa, como armadura, conocida como exoesqueleto. Las arañas son de vida libre, solitarias y depredadoras. Es decir, cazan su alimento. Pero las arañas son venenosas y me pueden matar. No, Juan Carlos. Para que tú sepas, la mayoría de las arañas son venenosas. Pero pocas tienen la fuerza suficiente como para inyectar su veneno en la piel humana. Mi primer acercamiento fue con unas enormes arañas peludas que el profesor tiene de mascotas. No hagas ruido, Bodoque, y obsérvalas. Son fascinantes. Las arañas pollitos son tarántulas. Esta araña es completamente inofensiva. A pesar de tener 8 ojos, no tiene buena vista. Su principal sentido es el que desarrolla a partir de los vellos sensibles que cubren su cuerpo y con los cuales detecta vibraciones y movimientos en el aire. Una araña pollito hembra puede vivir hasta 30 años, mientras que el macho no supera los 12 años. Son excavadoras y carnívoras. Arañita, arañita. La araña de rincón es una de las más peligrosas del mundo por la efectividad de su veneno, que puede provocar la muerte. Se encuentra en casi todos los hogares y es una araña tímida, de hábitos nocturnos que le teme a la luz, por lo que se esconde de día. Vive detrás de los cuadros, en los rincones oscuros y en los entretechos. La araña de rincón no es agresiva, sino que muerde en defensa propia cuando es molestada o apretada. Su picadura duele muchísimo. Interesado por el tema, fui a visitar al Capitán Arácnido, un viejo amigo. ¡Capitán Arácnido! ¡Capitán Arácnido! Sí. ¿Cómo está, Capitán? Oh, mal, Bodoque. Después del fracaso de mi película, El Capitán Arácnido contra Chaplin, nadie me llama. Capitán, quería que me hablara de los arácnidos. Estoy tratando mi aracnofobia. Oh, está bien. Tengo todo el tiempo del mundo. ¡Sígueme, me araño cueva! ¡Ah! Para que tú sepas, Bodoque, los escorpiones también pertenecen al orden de los arácnidos. Los escorpiones no son agresivos y son los arácnidos de mayor tamaño dentro de su clase y pueden llegar a medir 20 centímetros. ¿Y qué hay de las telarañas? La resistencia de la telaraña depende del tamaño de su tejedora. Todas las especies tienen distinto enmayado, donde la presa queda pegada mientras la araña está al acecho para envolverla en más tela, con forma de paquete, y así matarla y comerla. La hora de la verdad había llegado. Debía volver donde el profesor Churreto para enfrentar mi miedo. Ahora, Juan Carlos, la prueba de fuego. Tengo miedito. No seas cobarde. Las arañas caminarán sobre ti.
Vencida mi aracnofobia, nada podía acabar con mi felicidad. Al menos eso creía, hasta que me fui a dar una nueva ducha. No había caso. Uno sale de una para meterse en otra. Creo que la vida no tiene sentido para mí. Las arañas pertenecen al grupo de los artrópodos. La araña peluda o pollito tiene 8 patas. Tienen 8 ojos y a pesar que tienen muchos ojos, no puede ver bien. Otro tipo de araña es la araña de rincón. Si se siente amenazada, activa su veneno y se esconde durante el día en lugares oscuros como en los tejados o detrás de los cuadros. La gran mayoría de las arañas son venenosas, pero no todas pueden atravesar la piel humana. Los escorpiones también hacen parte de la familia de las arañas y pueden llegar a medir hasta los 20 centímetros. También pertenece a la familia el Capitán Arácnido, que fracasó en su película y ahora está en su cueva. Y Bodoque, le tiene miedo a las arañas y ahora los ratones, dicho. Mejor nos vamos a corte comerciales. Ya regresamos, no se despeguen porque viene el corto animado. Y regresamos de comerciales. ¿Con qué nos vamos, Laurita? Con el corto animado. ¿Con quién es? Con Bud Bunny y el Duendecillo. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan al Conejo Box en el Duendecillo. Informe de la base aérea. Lugar secreto. Número de aviones secreto. Número de pilotos secreto. Todos los pilotos piensan que su capitán es super secreto. De la guerra. Hola amigos, miren este libro. Aquí dice que la más terrible amenaza para los pilotos la constituyen los duendecillos saboteadores. Duendecillos. Va. ¡Pero qué gracioso! ¡Qué historia más tonta! ¡Duendecillos, pequeños hombrecitos! ¡Sí, cómo no! ¿Qué es lo que haces, amigo? No se lo digas a nadie, pero quiero hacer estallar esta bomba. Por eso la golpeo con el martillo. ¿De veras? ¡De veras! Pues entonces déjame ayudarte. A un lado, ¿eh?
haciendo? ¡Ah! ¡He sido engañado por este saboteador! ¡Eres un canalla, un traidor! ¡Eres un duende! ¿Ustedes creen que ese pequeño personaje que acabo de ver podría ser un duendecillo? ¡Qué come que adivina! ¡Ay! ¡Ah, te voy a hacer trizas, enano! ¿Verdad?
humanos, pero somos indestructibles. Sí, a los héroes nunca les pasa nada. Al fin alguien pudo con la astucia de Bugs Bunny. Lo hizo caer, lo hizo pegar, lo hizo cambiar de colores y lo hizo vomitar. También lo hizo derretir. Pero como son muñecos animados, al final no les pasa nada. Para mí fue un gusto acompañarlos. Yo soy Pippen. Yo soy Kimber. Y yo soy Laurita. Y nos vemos en el próximo programa aquí en Señal Billeta Dulce. ¡Chao!